Saludos amigos de Metro Puerto Rico, mi nombre es Lian Meléndez García y me encuentro en entrevista virtual con la doctora Ana Cristina García Cintrón, quien es presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería. Bienvenida, doctora. Buenos días, un placer estar con ustedes y con toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Un poco, ¿verdad? Queríamos preguntarle inicialmente si tienen el equipo necesario los enfermeros del país para atender los casos del coronavirus. Bueno, al respecto, yo he estado denunciando que los enfermeros y enfermeras del país en los diferentes escenarios, tanto estructurados como no estructurados, no le están dando el material necesario para poder manejar pacientes con posible contagio de coronavirus y con coronavirus. Esa información la recibo de primera mano de los mismos profesionales de la enfermería. No le dan la mascarilla correcta, que es la N95 o la N100, puede ser que le den la de médico quirúrgica, o le dan la bata, o le dan la bata o las gafas. Siempre hay una ausencia de un equipo, y este equipo es bien importante que cada vez que maneje un paciente se lo tengan que cambiar. Con cada paciente un equipo diferente, no puede ser el mismo. Ok, en ese sentido entonces están enfrentando que no le están dando el equipo completo. No se le está dando el equipo completo, y esto es bien preocupante para todos nosotros los profesionales de enfermería, puesto que si las enfermeras se contagian, ¿de qué manera entonces vamos a ayudar a la comunidad y al pueblo de Puerto Rico? Verdaderamente ocurriría un caos, porque nosotros somos los primeros respondedores, las enfermeras son la primera línea de defensa en todo hospital. Luego es que lo ve el médico, luego es que se entera el administrador. Es el enfermero graduado el que está de frente ante el paciente. ¿Esto está ocurriendo en algunos hospitales, es alrededor de todo Puerto Rico o es en unas áreas en particular? No, es según lo que me informan los enfermeros y enfermeras, es alrededor de todo Puerto Rico. Y como dije anteriormente, cuando hablo de escenario estructurado, estoy hablando de hospitales. Y cuando hablo de no estructurado, son los escenarios, por ejemplo, enfermeros que visitan a los pacientes al hogar. Puede ser hospicio, jonquea, ¿verdad? En cualquier escenario que estemos, tenemos que tener el equipo de las precauciones universales completo. Y entiéndase, bata, gafas, mascarilla y guantes. En ese sentido, ¿han presentado querella ante OSHA o cómo es el proceso, verdad? Si se comunican primero con el hospital. No, hasta este momento no he recibido ninguna querella oficial de algún profesional de enfermería. Es que me han hecho la observación a través de las redes sociales, me han llamado, me lo han mencionado. Okay. Hasta el día de hoy se han registrado 174 casos, se han registrado también 6 muertes, por lo menos de los casos positivos. ¿Cuántos profesionales de enfermería hay contagiados? Bueno, verdaderamente, yo de la información que usted me está preguntando, he escuchado que se está hablando de tal caso de enfermeros contagiados de un sitio en particular, pero yo no tengo la evidencia, no se me ha llamado de primera línea y por lo tanto no puedo comentar al respecto. Okay, pero por el no momento tenemos dato oficial, ¿verdad? Oficial, evidenciado, okay, que se haya notificado a mi persona. Okay. ¿Entiende si los hospitales están velando por la seguridad de los enfermeros y enfermeras? Bueno, si no les están dando el material y se lo están distribuyendo de manera restringida, yo entiendo que no los están protegiendo del todo. Y es por eso que estoy haciendo el reclamo y aprovechando esta oportunidad y exhortar a los administradores que tienen, es un deber, de proteger a los enfermeros, porque como mencioné, son la primera línea, son los que están en la línea de fuego, y para vencer esta pandemia hay que cuidar a las enfermeras. ¿Cómo está la situación emocional o cómo están emocionalmente los enfermeros y enfermeras, ya que son los que trabajan
¿verdad? De primera mano con los pacientes. Sí, los enfermeros y enfermeras, muchos me han notificado, yo entiendo que es un aspecto normal, que se encuentran ansiosos, muchas veces con miedo, puesto que todos estos enfermeros y enfermeras tienen su familia. Y yo quiero dejarles saber un detalle bien importante. El 100% de los enfermeros, 90% son mujeres. O sea, que son madres solteras, que son las que llevan el hogar, que tienen hijos, y entonces ellas se tienen que proteger, se tienen que cuidar, y sería bien triste que estas enfermeras, madres, ¿verdad?, responsables del hogar, se contagiaran. ¿Cuáles son las inquietudes que han estado trayendo los enfermeros y enfermeras a al colegio como tal? ¿O cuáles son, bueno, las principales? La inquietud es eso, el material, que no les llegue el material, que muchas lo describen de esta manera. Estamos en la línea del fuego, somos las primeras respondedores y estamos sin armas. Y es bien triste escuchar eso de los enfermeros y enfermeras. Y por último, ¿verdad? ¿Qué está haciendo, si tienen algún tipo de iniciativa de educación en el colegio que han estado haciendo a raíz de la emergencia? Bueno, hemos hecho muchas, muchas actividades, entre ellas hemos estado asegurándonos de orientar a todos los enfermeros y enfermeras a través de las redes sociales con el manejo de pacientes de coronavirus. Hemos también participado en el call center de los enfermeros, el colegio de médicos, perdón, contestando preguntas a la comunidad en general, pero también a los enfermeros que han podido llamar. Hemos orientado a las égidas, porque ahí está la población envejeciente, ¿verdad? Égidas, no solo a la población de envejeciente, sino también a las personas que trabajan con esta población, también en los centros de hogar de envejeciente. Y hemos dado educaciones continuas, la estamos dando actualmente online, libre de costo, 2 horas contacto, para todos los enfermeros y enfermeras, para que la puedan mantenerse al día en el manejo al paciente. Y hay algún detalle bien importante que quiero dejar de saber. Dentro del Task Force tenemos una enfermera. Lo que pasa es que vemos siempre a la parte médica cuando convoca a la prensa, pero tenemos una enfermera también, que es bien importante que ustedes lo sepan, porque ella está asesorando en todo lo que tiene que ver con respecto a lo que es ¿verdad?, de enfermería. Y estamos trabajando en conjunto un protocolo para el manejo de pacientes con coronavirus. También hemos hecho una encuesta, esto fue lo que hicimos, y han respondido más de 4.000 enfermeros graduados para conocer las necesidades del personal de enfermería en Puerto Rico ante la crisis del COVID-19. Importante, porque de esa manera vamos a poder trabajar y diseñar un mejor plan de trabajo, y también vamos a poder denunciar con evidencia todos los aspectos que quizás no conocemos aún de los enfermeros y enfermeras. Okay. Bueno, pues gracias por estar con nosotros y compartirnos un poco, ¿verdad?, de la situación de los enfermeros y enfermeras del país. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, y siempre estamos a la orden. Y recuerden que enfermería siempre se crece ante el dolor humano. Bien, pues gracias a nuestros amigos de Metro Puerto Rico, y sigan conectados a nuestras redes sociales y a nuestra página web. Gracias a ustedes.